Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar. El día de hoy queremos compartir con ustedes cómo vamos a restaurar y a transformar estos muebles. En realidad tienen un valor sentimental para nosotros y en verdad no queremos deshacernos de ellos. Hay muchas técnicas de cómo puedes restaurar los muebles antiguos. Aquí te vamos a compartir de una manera muy práctica y fácil cómo lo puedes hacer paso a paso. Primer paso, trata de desarmar el mueble lo que más puedas. Si tiene cajones, tiene puertas, incluso las manijas también quítaselas. Si quieres cambiársela y ponerle nuevas, yo en este caso lo que voy a hacer es quitarlas, las voy a lavar, las voy a dejar secar porque quiero usar las mismas. Pero anteriormente yo he restaurado otros muebles y lo que he hecho es comprar manijas nuevas, pero estos tipos de manija no se consiguen tan fácilmente, así que le voy a dejar estas mismas. Segundo paso, preparar el mueble. Casi siempre se usa lijarlo, pero en este caso yo voy a usar este líquido que se llama una lija líquida, porque ustedes saben que lijar como que ya se está quedando en el pasado. Ahora están vendiendo muchos productos que pueden quitar el barniz sin necesidad de estar lijando. Entonces usaré este producto que lo compré en Home Depot. Más adelantico les voy a dar más detalles acerca de esto. Ahora, si tu mueble tiene algún hueco profundo o algún daño que se haya roto, que la superficie esté un poco porosa, trata entonces de comprar este producto. Vale como unos $4 en Home Depot. Este es un wood filler, es un relleno de madera y tiene en realidad fibras de madera. Es súper bueno, yo ya lo he usado varias veces. Y de la manera que lo usas es rellenando el huequito que quieres arreglar. Esto es muy fácil porque este es como una masilla que la puedes manejar muy fácilmente. Deja secar hasta el otro día y ya después lo podrás lijar. Ahora, si tienes un mueble así como este, ahí sí que tendrás que lijar para que pueda emparejarse bien. De la manera como se usa este líquido es poniendo bastante en un pañito. Y ya después empiezas a tallar la superficie en forma circular cuando la superficie es lisa. Pero si no, sí le tienes que pasar con un poquito de presión para que le quite un poquito el brillo o el barniz. Esta mesita tiene en la parte de arriba, está cubierta con mármol, que ha sido algo bueno porque me ha protegido la mesa. Yo le pasé este producto en todas partes e incluso también hasta en los cajones y en otras partecitas que tenía la mesa de noche. Pero si tú eres de esas personas que quieres pasarle la lija, tú lo puedes hacer. Aquí mi esposo la pasó a los cajones, que son la parte que más abre y cierra uno. Pero en realidad no tienen necesidad de hacerlo. Lo hicimos para que ustedes vieran aquí en el video que también lo pueden hacer. Pero ahora las pinturas y los productos para quitar el barniz son muy buenos y pegan muy bien. Otra parte de la preparación es proteger aquellas partes que tú no quieres pintar. Y para esto entonces usamos el masking tape. Tercer paso, poner primer o base y la pintura. Este producto de la marca Incels es muy importante, pero me imagino que en sus países pueden investigarlo, pueden ir a un lugar especial donde vendan pinturas. Pero este producto es un primer o base que se adhiere a las superficies y es adhesivo y sellador. No tiene olor, es a base de látex, aceite y uretano. Este es para interior y exterior. Es un acrílico uretano. Este lo que hace es que la pintura pegue muy bien. Y lo voy a poner con una brocha muy suavecita, pero este mueble mío tiene como un grabado en la parte de enfrente y en las partes laterales, entonces tengo que usar brocha. Pero puedes usar también un rodillo de espuma, porque los rodillos de espuma dejan la superficie como lisa, como un poquitico más suavecita, que no se le vayan a ver los brochazos. Entonces hazlo con ese y lo otro si ya lo puedes hacer con una brocha porque van a haber partes un poquito más profundas y ahí el rodillo muchas veces no pasa. Y no te preocupes si vas a pintar tu mueble de un color negro, gris o rojo, de cualquier color que lo pintes, de todas maneras ponle siempre este primer.
Casi siempre los primers son de color clarito, blanco, cremita, porque esto realza cualquier color que tú vayas a poner. Ahora, si tú vas a barnizar tu mueble, no necesitas hacer este paso de ponerle primer, sino que ya directamente le pones el barniz. Recuerda que hay muchos colores de barniz, desde lo más oscuro hasta los más claros. Aquí todo depende de tu gusto. Pero como en nuestro caso queríamos modernizar un poco este mueble antiguo, para eso entonces usamos un color claro. Casi siempre cuando se moderniza un mueble se usan colores más claros. Lo que sí les recomiendo, amigos, es que sigan las instrucciones de secado. Casi siempre estos primer hay que esperar 72 horas para que peguen completamente. O sea, secan casi inmediatamente, como a los 30 minutos ya estaba seco para poderlo entrar o para poderlo mover para un lado y para otro. Pero completamente se tarda 72 horas. Espera el tiempo suficiente antes de darle el color que quieres. Así es como quedaron y nosotros nos esperamos 3 días antes de empezarlos a pintar. Ahora sí, ya está listo el mueble para pintarlo, pero quería enseñarles algo. Le voy a pasar la uña, lo voy a raspar así un poco. Si tu mueble, cuando le pases la uña, queda como marcado o se raspa, que se quita la pintura, es porque el primer no es bueno. Este pegó completamente, así que no tengo miedo de que se vaya a descarapelar. Aquí les voy a enseñar la pintura que vamos a usar. El color es como un gris caqui. Yo les voy a dejar el nombre completo por si ustedes lo quieren comprar. Este es también un uretano acrílico. Pega en madera, en metal, en los bordes, en cualquier superficie. Este es especial para que pegue muy bien y no se quite la pintura. Este color se llama Graceful Gray. Nosotros empezamos a pintarlo con la brocha y también con el rodillo, pero nosotros queríamos darle un tipo de acabado como vintage, así que le fui pasando de a brochazos suavecitos alrededor. Esta es una técnica muy fácil de hacer. Yo se las había hecho anteriormente. Les voy a dejar por acá las imágenes porque habíamos hecho una escalera. También la quería hacer así como una escalera vieja, como dañadita, y le puse la base de color gris y le fui pasando brochazos de color blanco para que pareciera así como madera dañada, madera ya acabada. Asimismo hice con esta en la parte de toda la parte que tenía como grabada y en las partes de los bordes y los lados laterales. Este acabado es súper fácil de hacer. También la gente lo que hace para que se vea el mueble viejito es darle golpes para que se vea así como más dañado. Otra cosa que puedes hacer es con el mismo rodillo pasarle también en las partes que tienen así como diseñitos. Pásale muy suavemente el rodillo y que se queden como dos colores, como que no fue terminado completamente, como que está ya acabadito el mueble. Da una terminación súper, súper bonita. Y se están usando mucho estos tipos de muebles mezclados con muebles modernos. A mí me encantó la idea. Y el resto del mueble sí lo pintamos parejo, lo que fueron las partes laterales, todo parejo a los dos lados. Esto se llama también un acabado decapado, que es lo mismo que vintage. Y casi siempre lo hacen de dos colores, un color más oscuro y otro color más clarito. Incluso hasta de tres colores lo puedes hacer y se te va a ver súper, súper lindo. En sillas lo he visto, en mesas de escritorio también lo puedes hacer. Y le pones una silla moderna, bonita, incluso también hasta en las sillas del comedor, también hermoso. Y también en las mesas de la sala. Esta técnica es súper fácil de hacer. Lo único que tienes que hacer es que la brocha esté como un poquitico viejita y que la brocha esté casi seca. Si al final te quedan imperfecciones, las puedes arreglar con un pincel. Esta técnica tú también la puedes hacer pintando de un solo color el mueble y cuando ya esté bien seco, lo que haces es lijar. Lo vas a lijar en una sola dirección para que te dé el acabado decapado. Con las manijas lo que hice fue usar esta pintura de aerosol. Esta es de la marca Rust-Oleum y también asegúrate que pegue en metal, en madera, en plástico, porque estas pinturas pegan muy bien y no se despega la pintura. Entonces yo le pasé una capa, esperé 30 minutos y después le pasé otra capa y fueron 4 capas que le pasé porque no quería que se me fuera a dañar y lo dejé secar también como 2 días.
Ahora ya mi esposo le empezó a poner las manijas a cada uno de ellos y mira qué belleza ha quedado este mueble y también le empezó a poner ya todos los cajones para que quedara el acabado completo. Este también tiene como en la parte de arriba como una tablita que uno puede abrir y poner allí pues bebidas o el laptop. Es muy cómodo esta mesita de noche. Con el armario, amigos, sí fue un poco diferente porque este armario es muy alto, muy grande y hacía ver la habitación más pequeña. Entonces a este sí quisimos hacerle una transformación antes de pintarlo. Mi esposo quitó las puertas y también lo despegó del medio, lo desatornilló para así poder quitar esta parte que la verdad le estaba quitando mucha vista a la habitación. Y le hicimos exactamente la misma técnica que hicimos con las dos mesitas de noche. La única diferencia fue que este no tiene mármol en la parte de arriba, entonces lo pintamos del mismo color, pero sí lo pintamos parejo todo alrededor y lo único que le pintamos diferente fue el estilo vintage en las partes laterales que están talladas, también en las partes de las patas y un poquito en el borde alrededor. Y lo chévere de esta técnica es que no lo tienes que hacer parejo o hacerlo perfecto. Tú vas a hacer tu propio arte, haces tu propio mueble como tú lo quieres hacer. En realidad es como tú quieras y te va a quedar súper bello. Bueno amigos, espero que este video haya sido de ayuda para que ustedes se animen también a pintar sus muebles. Vean el video hasta el final porque se los voy a dejar un poco decorado para que así tengas más ideas. Bendiciones a todos y recuerden regalarme un like antes de irte. Chao, nos vemos en el siguiente video. Afraid, just break.